Y eso es lo que también hace que todavía esté punteando según las, según los sondeos, las encuestas, las simulaciones. Sigue estando arriba, aunque detrás vengan los candidatos que le siguen, Jairala, Aquiles, está Pedro Pablo. Sin embargo, no es esa cantidad fuerte que tenía en su época, por ejemplo, Nebot, por ejemplo, Febres Cordero. No es esa marca apabullante que ya hasta los contrincantes decían, ¿para qué participar? Acá todavía hay como esa esperanza de lograr que luego, pueda ocurrir algo. ¿Qué podría pasar en estas distancias que no son tan exageradas? ¿No? Porque Nebot tenía hasta el 70%, agárralo pues ese Nebot. Cintia tiene menos. ¿Qué podría pasar, Ronald, de los que le siguen para que le puedan sobrepasar a Cintia? Bueno, yo creo que el método más eficaz y eficiente para una campaña sigue siendo el puerta a puerta. Okay. Sigue siendo el contacto directo entre el candidato y el elector. Yo creo que aquí prima bastante el factor tiempo, y ese factor tiempo hay que medirlo en cuanto los candidatos hayan invertido en ese contacto directo con el votante. Entiendo que algunos de ellos a lo mejor se dedican varios días de la semana a hacer el contacto, a hacer el puerta a puerta. Pero creo que cuando se comienza una campaña tardía a caminar, creo que no le va a dar el suficiente espacio. Eso es por un lado. Claro. Por el otro lado, el aspecto comunicacional, es decir, el mensaje debe ser sumamente asertivo a la hora de proponer. Pero lo que yo estoy viendo y las observaciones que veo, no solo en el tema de Guayaquil, en el tema de Quito y otras ciudades principales del Ecuador, es que se está generando una campaña de desprestigio al candidato X, al candidato Y, al candidato Z, como para decir, tener una ventaja por encima de ellos, cuando ellos también están polarizándose, y lo peor es que están polarizándose en una campaña negativa. Entonces, con esta crisis que estamos, con el tema de inseguridad, con el tema económico, lo que los ciudadanos quieren escuchar son propuestas viables y sobre todo que resuelvan los problemas desde ese punto de vista para poder tener esa confiabilidad. Entonces yo sí creo que muchos de los candidatos están cayendo en el error de querer, no sé si sea achacar o tratar de desprender con la preguntas. La pelea no es buena, Ronald, es decir, por entrar supuesto. A pelear no es que te da réditos, o sea, puede que te dé, ¿qué? Uno, dos, tres, no sé. Ahora con el tema de los debates que se está generando y que Consejo Nacional Electoral ha hecho un cronograma, un calendario de debates, sobre todo para las alcaldías de las principales ciudades, yo lo que sí creo que el debate va a ser un termómetro importantísimo para ver que ahí podríamos decir, esa debe ser la pelea, el debate okay. En el cual cómo los candidatos van argumentar, cómo van a argumentar y cómo van a proponer sus planes de gobierno en el caso de que ellos lleguen. Entonces yo creo que ese es un termómetro, pero generar una pelea en redes sociales lo único que genera es más polémica, y es que si se exige o se exhibe la pelea en las redes sociales, lo único que van a ser perjudicados en este caso son los candidatos cuando sus equipos de trabajo no estén preparados, porque lo que se genera en redes sociales es una pelea entre la militancia, entre la simpatía, y a veces los candidatos no llegan hasta tal punto. Entonces, claro. Yo creo que tener en cuenta que planificar una campaña no es solo preparar al candidato, sino a toda su estructura política. Es más, en estos últimos semanas, estas últimas semanas, he visto cómo hay un desorden en cuanto al tema comunicacional entre los militantes. Okay. A veces, cuando los militantes, los seguidores de ciertos candidatos, comienzan a pelearse con el público por defender a su candidato, eso también resta votos. Entonces, hay que ser propositivo. Toda campaña debe ser propositiva, porque cada voto que se pierde es un voto importantísimo para el otro que lo pueda recuperar. Entonces, todavía no hemos comenzado la campaña y hemos visto campañas de contrastes muy fuertes.